Raza americanista, ¿cómo están? Ayer tuvimos día de short subiéndoles videos cortos. Espero que los hayan visto, que se hayan informado con las cosas que subimos. Pero bueno, el día de hoy tenemos algunos temas principales de los cuales vamos a platicar. El primero, ¿ustedes creen que América? cierre eh, este torneo con esos 42 puntos contra Tigres. Parece ser que Tigres tampoco va a mostrar su alineación titular y por ahí pues se equilibran las fuerzas porque América tampoco va a mostrar el mejor equipo que tiene. Entonces se abren las posibilidades para que América se lleve este récord de puntos. Así que vamos a ver qué tal le va a la América. Por cierto, después... De este, bueno, de que finalice este partido ya culminará el torneo, pero ojo, ojo, que se vienen fechas FIFA importantes, van a ir muchos jugadores de la América a reportar con selección y ahí es donde se prenden las alarmas, porque vean lo que pasó la última vez con Diego Valdés, que regresó lesionado y pues ahora no se ha podido incorporar. Eh, al primer equipo para jugar si sí ha estado entrenando lo han estado eh, pues viendo cómo evoluciona pero ahí va también Quiñones traía unas molestias entonces por eso también en el último partido que América juega contra Solos le dosifican el esfuerzo y es por eso que solo juega un tiempo Leo Suárez traía por ahí unas molestias ya sabemos lo de Brian Rodríguez que no va a ser elegido ya para nada este torneo ni para liguilla e incluso podría perderse eh, pues muchos partidos del torneo que viene entonces América tiene eh, pues serios problemas en cuanto a lesiones pero ojo que tiene que ir a selección Cáceres eh, por ahí me parece que también Richard eh, lo de Quiñones lo de Henry lo de Malagón lo de Kevin lo de Valdés o sea vean cuántos les estoy mencionando que van a ir a la selección y pues ya saben siempre en estos partidos suelen pasar desgracias suelen pasar cosas que no queremos cuáles pues que nuestros jugadores se, eh, se lesionen no, por ahí yo estaba leyendo que no querían prestar a Diego Valdés, que incluso van a decir que no está al 100, pero pues también eh, es una obligación del, del jugador ir a selección, pues me parece que en lo ético sí, en teoría deberían de presentarse a selección cada que son elegibles. Y bueno, ese es en el tema de selecciones, pero ahora vamos a pasar eh, al tema principal por el cual todos ustedes están aquí porque se ve tan culero en mi cámara no entiendo ¿por qué se ve tan mal la frontal ¿Es por la luz Uy, no vean mi desmadre pero bueno pasemos al tema principal eh, no sé si han visto los videos atrasados y yo les comenté que américa estaba eh, pensando hacer muchas cosas para el siguiente torneo más que nada saben que nuestro país va a recibir el Mundial. Bueno, es una sede compartida entre tres países, eh, Canadá, México, Estados Unidos. Entonces, pues eh, la sede es compartida. Pero aún así, el América estaría buscando expandirse en muchos sentidos, eh, tanto en el deportivo como en, en muchas eh, materias comerciales. Y es por eso que América quiere acrecentar el plantel en cuanto a calidad. Es por eso que están eh, buscando un central de Europa que lo van a traer. Sí o sí, ojo que lisnovski también está cerca de cerrar con el Club América. Entonces, ojito con eso, que América y Tigres eh, van por buen camino para que Lishnowski se quede en el club pero ojo que América ya tendría amarrado un refuerzo de Europa, un defensa central y también por ahí eh, han soltado varios nombres sobre el tema de la ofensiva. Hemos platicado bastante sobre Chicharito Hernández y yo les digo que es el objetivo de las Chivas es traer a Javier Hernández. El problema es que no tienen el dinero para traerlo. América, Monterrey, Tigres, incluso Cruz Azul que está están pensando en abrir fuerte la chequera. Ojo que Cruz Azul podría armar un muy buen plantel eh, si consiguen hacerse de Alexis Vega y de hacerse de Javier Hernández. Pues creo que van a tener un, un plantel bastante competitivo, no. Por fin van a tener un poco de calidad. Aunque dudo de Alexis Vega porque se lesiona bastante y ya parece más rockstar que un jugador de fútbol. Pero bueno, el tema Alexis Sánchez, este jugador que ya ha recorrido bastantes equipos de Europa, eh, ha ganado bastantes cosas, es un referente de su selección. Es un tipo que todavía está jugando en la elite, que todavía está en un excelente nivel. Me parece que este jugador, si América llegara a concretarlo, sería eh, un verdadero bombazo. ¿Ustedes qué opinan? Aquí lo malo es que el sueldo de Alexis es muy, muy, muy caro. Y eso es la mayor traba que tendría América. Ojo con lo que les voy a decir. América sí preguntó por el jugador. Eh, el tema es que Alexis Vega tendrá ofertas también del fútbol de Estados Unidos y por ahí le pueden comer el mandado al Club América. Si es que es verdad que hay un contacto muy directo y que quieren que en verdad venga al club. Yo eh, les puedo adelantar que en las cuestiones económicas América está eh, pues cediendo en muchas cosas, estarían haciendo la inversión, pero ya dependería totalmente del de jugador y sabiendo que nuestra ciudad de México, pues no es una ciudad muy segura que digamos, que también nuestro fútbol mexicano no es una liga que les llame mucho la atención a los europeos, pues quiero pensar que va a irse a jugar a la MLS y con esto nos van a ganar otra vez un muy buen jugador. Pero ustedes qué opinan? opinan sobre esto, los leo aquí abajo en los comentarios. YouTube no está recomendando nuestros videos. Teníamos buenas vistas, ahora no, pero no me voy a preocupar por las vistas. Voy a estar resubiendo Videos, voy a estar con, eh, compartiéndoles cosas, voy a estar platicando con ustedes. Lo demás se va a ir dando poco a poco, ¿vale? Entonces, dejen un comentario, dejen un like si quieren, suscríbanse si no están suscritos y yo aquí diario les estaré subiendo videos. Bye bye.